ocasión. Estamos aquí en el municipio de Teocelo. La razón por la cual nos encontramos aquí es precisamente porque no tenemos atención a nuestra demanda. Arbitrariamente consideramos que colocar una antena en el pleno centro de la ciudad y sin tomar en consideración a la gente, ¿no? Pues, aunado a ello, pues la serie de irregularidades que se encuentran en la integración de la o la tramitología del expediente, pues también nos indica que no hay una relación directa entre la mejoría que pudiera tener la sociedad y sí el beneficio que pudiera tener nada más un particular, y en ese caso pues el beneficio que tuviera en lo económico el ayuntamiento con la contratación de la ley. Entonces, dejar muy en claro que no estamos en desacuerdo con el avance tecnológico que pudiera tener esto, pero lo que sí queremos, y de acuerdo a organizaciones como la Asociación Mundial de la Salud, a que retiraran de acuerdo a los lineamientos por lo menos 600 metros donde se encuentra la población, la antena en comento, ¿no? Entonces, licenciado Romero, si tengas algún comentario al respecto. Sí, bueno, una de las cosas es como argumenta Arturo, ¿no? O sea, el descontento porque no se tomó en cuenta la ciudadanía de entrada, ¿no? Es decir, no hubo una consulta pública que reforzara el que el cabildo tomara una decisión de esta índole, es decir, otorgar los permisos para instalar esta antena. La falta de consulta pública. Luego también, al parecer, existe una ausencia de una acta de cabildo donde se haya tomado la decisión justamente de instalar esta antena, ¿no? Eso como principio. Luego hay otra serie de consecuencias al que la antena se quede en este lugar. Una es, como ya bien menciona Arturo, los posibles daños a la salud que argumenta la Organización Mundial de la Salud. La otra son los daños ambientales, el deterioro patrimonial o la devaluación patrimonial de las propiedades que se encuentran alrededor de la antena. Y desde luego la imagen del centro histórico, ¿no? Que en otros momentos el ayuntamiento ha alegado no pegar carteles, ese tipo de cosas, porque daña la imagen del centro histórico. Y bueno, pero eso no les importó también a la hora de instalar la antena, ¿no? Entonces, como bien dice Arturo, no se está en contra de la tecnología, del desarrollo, del derecho a la comunicación, etcétera, pero justo por eso lo único que se pide es la reubicación, la reubicación donde no genere daño ni consecuencia alguna, básicamente. Entonces, estamos ahorita en espera precisamente que las autoridades se comuniquen con nosotros, porque si tomamos el palacio de alguna manera es precisamente porque no hemos tenido la posibilidad de dialogar con ellos, sobre todo de estar en una plena comunicación y saber ni siquiera qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces, la gente determinó que se tomara el palacio. Esperamos a que el día de hoy mismo nos den alguna respuesta positiva en ese sentido, y de lo contrario tendremos que hacer las acciones legales, siempre manteniendo el orden, el respeto de toda la legalidad. Sí, las acciones legales y otra serie de acciones, ¿no? Es decir, la idea es armar una estrategia de defensa, no nada más en lo jurídico, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista mediático, es decir, abarcar varios frentes, porque no es justo que ya ha pasado casi un mes, ya estamos cerca del mes en que esto inició, y a la fecha no se tiene una respuesta, ni se va a quedar la antena para saber qué se hace. Básicamente. Sería todo, pues, la gente que quiera acompañarnos, aquí vamos a estar, ¿verdad? Solidaridad, ya parece ser que las redes ya tomaron conocimiento de esto, y hay algunos medios de información que están, queremos pensar, dando la noticia de manera ecuánime, ¿no? Entonces, esperar a ver qué nos dicen las autoridades. Si quiera unirse a todos, vamos a quedarnos un buen rato por acá y seguramente mañana estaremos los días que sean necesarios.